Tim? Las antenas. Me lo ha dicho Brecken. Ahora el sistema de comunicaciones va de maravilla. Bien hecho, carnitas. Nos has ayudado a todos. Pero sobre todo al Dr. Cere y al Dr. Kanden. Por fin pueden comunicarse sin interferencias. Nos vemos en la torre. Thank you.
Echa un vistazo si quieres. Tengo material del bueno. Sí, todo sigue a la venta. Pero no haga ruido, ¿eh? ¿Quién lo pregunta? Me llamo Troy. Lidero un pequeño grupo de supervivientes en el Sector Cero. Nos hacemos llamar los Rescoldos. El Sector Cero está completamente aislado. Hasta que no ha restablecido las comunicaciones por radio, no sabíamos si había alguien más con vida en la ciudad. Solo quería decirte que te estamos muy agradecidos. Nos has dado un rayo de esperanza. Bueno, me alegro de poder ayudar. Ayudarle en algo, señor Crane. Solo tiene que pedirlo. Has terminado. Ahora vuelve con Rice para conseguir la anticina. ¿Has venido a unirte a nosotros? Bien, no solo has hecho lo que te ha pedido Karim, sino que además has vuelto sano y salvo. ¿Me vas a dar la anticina? ¿Pensabas que me ibas a complacer tan fácilmente? Todavía tienes mucho que demostrar. Mira, necesitamos esas medicinas. Dámelas ahora y luego vuelvo para hacer lo que me pidas. Te daré la anticina cuando yo lo diga. Ni antes, ni después. Ya te he dicho que soy una persona razonable. Haz lo que te pida y no te daré una, sino dos cajas de anticina. Bueno, de acuerdo. ¿Qué quieres que haga? Esto es un poco distinto al asunto de las antenas. Vas a tener que ser más persuasivo. Imponer su voluntad. Crear sus propias reglas. Eso es lo que hace a un hombre. ¿Tú vives según tus propias reglas, Crane? ¿O no eres más que la marioneta de alguien? Creo que sé la respuesta. Habla con Karim antes de que decida que no vaya a perder el tiempo contigo. ¿Cuántos son?
por esta vez. Un coche lleno, como siempre. Amigo mío, le caes bien a Rice. Se ve. ¿Y eso? Porque aún sigues vivo. La tarea en cuestión no puede ser más fácil. Solo tienes que recogerme algunas cosas en asentamientos cercanos. ¿Cuáles? El primero es el taller de ruedas de Jafar. Está al este. Pero ten en cuenta que no todo el mundo se mostrará cooperativo. Pero seguro que puede ser convincente, ¿verdad? La verdad es que no me sorprende que Rice haya roto su promesa. Pero el Sai no dejará que me vaya sin más. Y si existe alguna posibilidad de conseguir esa anticina, tengo que intentarlo. Ahora quiere que recoja dinero en concepto de protección por los asentamientos de la zona. Después de esto, más le vale darme las medicinas. Thank you.
os habla la torre. Recordad, si no podéis llegar a la torre a tiempo, moved el culo hasta el refugio más cercano y esperad hasta el amanecer. Buena suerte. Habla Crane. Informa. Otro trabajito para Rice. Este es un poco sucio. Me ha obligado a recaudar dinero de unos supervivientes a los que extorsiona. Haz lo que te pida y no te alejes de él. Hay mucho en juego. Ya, corto. La vida. ¿Eres tú? Hola.
Atlanticina? Pues olvídate de las entregas aéreas y habla con... Karim, estoy junto al taller de ruedas. Has tardado lo tuyo. Haz tu trabajo y rápido. Esta es solo la primera parada. ¿Eres Jafar? ¿Quién lo pregunta? No importa cómo me llame. Lo que importa es que me envíe a Rice y que le debes dinero. Nunca te había visto antes. Para mí eres otro de tantos gilipollas. ¡Que te follen! ¿Y si te parto las piernas y te arrastro por la calle hasta donde está Rice? Así podrá explicarte que deberías haber cooperado. Vale, vale. Dios, sí que eres uno de los matones de Rice. Solo vosotros hacéis estas mierdas. Toma. Aquí tienes tu dinero. Cógelo. ¿Y si tengo que volver? Serás bienvenido.
mi casa es tu casa, pero no me hagas daño. ¿Está bien? Karim, soy yo. Acabo de amenazar a un anciano con romperle las piernas. Y ha funcionado, ¿no? Ahora tienes que recoger el tributo del pueblo de los pescadores. Ve hacia el este, a la entrada del túnel. Su mensajero siempre nos espera allí. Estoy haciéndole recados a Rice. Tiene mucho poder y asusta a mucha gente. Cierto que sí. Escucha, carnal, el tiempo se agota, se nos acaba la anticina y aunque odio admitirlo, empiezo a preocuparme. Estoy haciendo lo que puedo, Brecken. Lo sé, lo entiendo. Solo quiero que comprendas el riesgo. Yo también estoy infectado, ¿recuerdas? Créeme, estoy motivado.
Karim, acabo de ver algo que nunca había visto. Un puto infectado enorme acaba de explotar. Sí, los llamamos reventones. Algunos de nuestros hombres los usan para matar a otros infectados. Al dispararles, destruyen todo en un radio de 3 metros. ¿Estás de coña? No te acerques y no te pasará nada. ¿Pero qué pasa con el mensajero? ¿Estaba allí? No, no vi a nadie, solo a los putos zombies. Vale, pues supongo que tendrás que ir directamente al pueblo. Busca a un hombre llamado Gursel. Yeah.
Vale, Karim. Estoy fuera del pueblo, pero hay una horda de infectados. Pues acaba con ellos. Nos pagan por proteger. Protege. Tengo que cerrar la puerta antes de que entren más cabrones de esos.